reciente anuncio sobre la liberación de la CTS y la AFP ha generado gran expectativa entre todos. A partir de la próxima semana, muchos podrán acceder a su CTS y más adelante a sus fondos de AFP, representando una inyección significativa de dinero en un corto periodo. Sin embargo, esta oportunidad financiera viene acompañada de una gran responsabilidad. Es fundamental que este dinero no sea malgastado. La tentación de gastar de inmediato puede ser fuerte, pero es crucial pensar en el futuro y en la estabilidad financiera a largo plazo. Bueno, ahora sí nos encontramos con Jorge González Izquierdo, que me va a explicar o nos va a explicar un poco cómo podemos no malgastar nuestro dinero luego de retirarlo de la CTS y el AFP. CTS se llama compensación C de tiempo, T de servicio. El trabajador, al año la empresa te deposita un sueldo. La mitad en mayo, la otra mitad en noviembre. Y vas acumulando, con la esperanza de que cuando tú renuncies o te despidan, tengas un paquetito bajo el brazo. Exacto. Mientras buscas otro trabajo. Y AFP es fondos previsionales, es uno ahorra para cuando estás viejo y te jubilas. Entonces es la esencia de la AFP, es para jubilación, la CTS es cuando pierdes el trabajo. Cuando era la pandemia 2020-2021, podía tener algo de justificación porque la gente estaba así. Pues, y no había un trabajo, claro. Pero ya hoy día ya no es así. Entonces yo creo que son medidas de naturaleza populista que te traen pan hoy día, pero miseria mañana. Exacto. Si es que yo decido retirar necesito liquidez, si yo tuviera que elegir entre sacar de la CTS y sacar de la AFP, prefiero sacar de la CTS. El desempleo es una posibilidad. Uh-huh. En cambio, la AFP sirve para mi jubilación y la jubilación es una realidad. ¿Cuáles son los errores más comunes que las personas cometen al retirar y gastar esos fondos? Básicamente es convertir el ahorro en consumo. Ahí se perjudica la economía nacional. Uh-huh. Y se perjudica la persona. ¿Cómo involucra esto a la economía nacional? Baja el ahorro nacional, lo baja, lo reduce. En segundo lugar, reduce el ahorro de largo plazo y con ello, por ejemplo, reduce la fuente de financiamiento para créditos de largo plazo, como es un crédito hipotecario o un crédito vehicular. Va a provocar que el costo de un crédito hipotecario, de un crédito vehicular, y los bancos se pongan más exquisitos en pedir requisitos para concederlo a consecuencia de esto, ¿no? Y ahí se golpea mucho la clase media. Primero, no planificar, ¿no? O sea, a veces sacan la plata y viene del cielo y se la gastan. La CTS y la AFP es dinero de tus ahorros. Te estás reemplazando tus ahorros por un gasto que a veces no es indispensable. Entonces hay que ser más ordenados y planificar mejor. Y el segundo gran error es que, lo que decíamos, invierte sin conocer, ¿no? Y puede que asumas un riesgo innecesario. Me han dicho que invertir en criptomonedas es lo máximo. Me han dicho que los diamantes en Sudáfrica son la voz. Me han dicho, mejor es informarte, educarte, capacitarte, preguntar a gente que sí conoce. ¿Qué proporción de dinero retirado es aconsejable destinarlo como ahorro? Lo que es difícil, pero lo que sí yo le aconsejo es que a consumo no destine más del 30% de lo que retira. En principio debería ir todo al ahorro. Ahora, si quiero, oye, no, pues quiero darme gusto, ¿no? La gente dice, me lo merezco, para eso trabajo. De repente un 20% de ese dinero, la quinta parte la puedo gastar en algún gustito que quiera tener. Y el 80% la debo destinar al ahorro o inversión, porque finalmente ese es el objetivo. Es para eso estaba la CTS y para eso estaba el fondo de AFP. Una persona que está, digamos, colmado de deudas, ¿no? Usted no mencionó que debería destinar esta plata que se recibe a toda la deuda. O sea, no podría cubrir todas las deudas, porque la gente puede decir, me quedo sin plata y ya sí, me... Pues, claro. Pero cuando tú destinas a pagar deudas una porción de lo que sacas, empieza por matar aquellas deudas que tienen una tasa de interés muy alta versus una deuda que tiene una tasa de interés menor, mata esta primero. La CTS y la AFP tienen un objetivo que es ayudarte ante el desempleo y ante el corto plazo, no matar tus deudas. No tienen ese objetivo. Sin embargo, sería absurdo tener la plata en la CTS ganando 8%. O tener la plata en la AFP ganando 10% cuando tengo una deuda que está al 65%. O sea, ya mirando la realidad, lo que haría yo es sacar esa plata, matar la deuda y de repente
autodisciplinarme para reponer ese dinero más adelante cuando yo no tenga esa carga financiera. ¿En qué recomendarías tú que se debería invertir? Depende del nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir. Lo más seguro es un depósito a plazo, por ejemplo, en un banco, una financiera, una caja municipal o una caja rural. Tiene un seguro que se llama Fondo de Seguro de Depósitos, que te permite recuperar tu dinero ante la posibilidad de quiebra de estas entidades hasta por un monto que hoy es de 122.420 soles. En un segundo nivel, un poco más de riesgo, tienes un depósito a plazo en una cooperativa de ahorro y crédito, que te pueden pagar más tasa de interés que el banco o que la caja, pero que no tienen este seguro. Y luego ya tienes otras opciones de mercado de valores, por ejemplo, fondos mutuos, que el fondo mutuo es una especie de colecta donde lo que hacen es con tu plata invierten en la bolsa. Ese ahorro, si lo quieren seguir convirtiendo en ahorro, se fijen la tasa de interés que ofrecen entidades financieras, en el caso de bancos, bancos pequeños, no los bancos grandes. Las cajas municipales que están bien mejor calificadas por la SBS, cajas rurales también, y en el caso de cooperativas de ahorro y crédito también, las que están mejor calificadas por la SBS, y ahí metan sus recursos. Si las personas tienen dos opciones para inversión, entre un inmueble y un negocio, ¿cuál cree que sería mejor, una mejor decisión? Va a depender de cuánto me gusta el riesgo, de cuánto me gusta asumir riesgos con mi plata. Si yo soy una persona que no me gusta asumir riesgo y digo mi platita es mi platita y no me gusta que se pierda, me voy por comprar un terreno, una casa, un departamento. Que es fijo que te va a caer la plata. En el tiempo hace esto, el precio. Claro. Pero si me gusta el riesgo, entonces me voy al negocio, porque en el negocio, así como puedo ganar bastante, puedo perderlo todo también. Va a depender ya de cada persona. Si soy una persona que no me gusta el riesgo y protejo mucho mi platita, compraría un inmueble. La abuelita decía que invertir en un inmueble no tiene pierde, pero eso era en la época de la abuelita. Si es reemplazar una vivienda alquilada por un inmueble propio, yo sí te digo que es una buena decisión. Pero si estamos hablando de un inmueble para negocio, o sea, voy a comprar un departamento para alquilarlo, o voy a comprar un departamento para esperar que suba el precio y venderlo, no siempre es lo más seguro. Depende de muchos factores, ¿no? O sea, la demanda, la zona, el potencial de urbanización del lugar donde estoy. Ahora, yo creo que mucha gente está esperando este dinero para efectivamente invertir en un inmueble. ¿Cómo ves el estado financiero o, digamos, nuestra actualidad financieramente en el Perú, del Perú? Un inmueble para vivienda, nuevamente, siempre es una buena inversión porque te adquieres un bien de largo plazo, ¿no? En segundo lugar, reemplazas el alquiler y en tercer lugar, las tasas de interés no están mal. Ahora, claro, es una apuesta a varios años, ¿no? Es un crédito hipotecario a 20 años. Y mucha gente dice, oye, no sé si tendré trabajo 20 años. En general, si hoy día vivo en casa alquilada, es cambiar un gasto por otro, ¿no? Entonces, no es una mala decisión. Hay mucha gente que de repente piensa que con el dinero que uno va a recibir, lo mejor sería cambiar a dólares, ¿no? Comprar dólares. Hay que mirarlo también desde el punto de vista de rentabilidad. El año 2021, el precio del dólar hizo esto. Uh-huh. Subió en promedio 10% en todo el año. Pero el 2022, 2023 y gran parte de lo que va de este año, recién hace poquito nomás he empezado a hacer esto. Entonces, es comprarte una rifa. Puede que agarres un periodo de esto o puedes que agarres como 2022, 2023 y parte del 2024, caída, donde pierdes. Entonces, si tú vas a gastar en el futuro soles, ¿para qué te complicas la vida? Ahorra en soles. Hay mucha gente que también invierte en bolsa. ¿Eso es conveniente? La bolsa está bastante buena porque el precio de los metales en el mundo están subiendo mucho. Pero para invertir en bolsa tienes que saber. La Bolsa de Valores de Lima. Y si tiene más billetito, invertir afuera en el extranjero, en la Bolsa de Valores de Nueva York, que está dando muy buena rentabilidad. La educación financiera es fundamental. Y yo creo que lo que se ha aprobado ya a nivel de Congreso, y no sé si ya es una ley que esté en vigencia, de que a nivel de educación secundaria se incluyan cursos de educación financiera es fundamental, porque ya le estás dando conocimiento, entrenamiento a los jóvenes para que luego cuando salgan del colegio tengan conocimientos básicos mínimos de cómo manejar
su dinero, ¿no? ¿Cómo ves el Perú ahorita económicamente o cómo se podría ver en los meses siguientes? La inflación, mira, recesión, saldremos. La inflación está controlada, gracias a Dios. Estamos ya en el rango meta entre 1 y 3% después de casi 3 años. Se espera que el segundo semestre sea un segundo semestre de crecimiento. Ahora más se ve un rebote. Ya en recesión no estamos técnicamente, pero el primer trimestre ha sido crecimiento este año. Pero la recuperación va a demorar un poco, ¿no? Estamos recién encendiendo motores y yo espero que el segundo semestre sea mejor que el primero. ¿Cómo cree que terminaría después de estos retiros importantes la población? Hoy día hay 9 millones de afiliados al sistema privado de pensiones. De esos 9, antes de este séptimo retiro, 2 millones ya tienen 0 soles en sus cuentas, o sea, no pueden retirar nada. De esos 7 millones, la SBS estima que 6 millones van a retirar y se van a quedar con 0 soles. Es decir, de acá a diciembre, de los 9 millones de afiliados al sistema privado de pensiones, 8 tendrían 0 soles en su cuenta. Yo recomiendo lo siguiente. En primer lugar, que paguen deudas atrasadas. En segundo lugar, los fondos de las AFPs y de las ETS son ahorros que me ha tomado muchos años conseguirlos, acumularlos. Ese ahorro convertirlo en inversión. Tengo una idea, inicio un emprendimiento o por último invierto en mí mismo, en mi capital humano. Quiero seguir un curso para comenzar a educarme más, entrenarme más, capacitarme más. Me pago con eso. Tercero, ese ahorro lo sigo manteniendo como ahorro. Abro un depósito a plazo fijo en una entidad financiera, de tal manera que me genera un interés en el futuro. Planifiquen bien qué van a hacer con la plata. Recuerden que, por lo menos ahorita, no van a tener en el corto plazo la AFP hasta junio. La CTS sí va a venir a fin de mes de todas maneras. Entonces ya, planifica, ¿no? Un uso responsable de ese dinero, ¿no? Pasa mucho, los seres humanos somos así. El día que pagan el sueldo en la quincena a fin de mes, todos los centros comerciales bienesitos. Todos los restaurantes bienesitos, porque creemos que esa plata va a ser eterna. Y después, cuando estamos a 3-4 días de recibir la siguiente quincena, estamos pellizcando vidrio. Lo primero que hay que hacer para ordenar tus finanzas es hacer un presupuesto personal o familiar, ¿no? Ir anotando lo que voy gastando, ver cuánto gastas al mes en comida, en alquiler, en luz, agua y teléfono, en los gustitos semanales que me voy al cine, que me voy a comer con mi familia. Ordenar, porque si no lo mides, no lo puedes gestionar. Entonces, lo primero es ordenarte. Y para eso, en realidad, hay un montón de herramientas. Hay aplicaciones del celular, la SBS, por ejemplo, tiene una aplicación de presupuesto familiar. Es un tema de orden y es un tema de tener el hábito. No es tan complicado. No, simplemente ahora que les va a comenzar a llegar el dinero a sus bolsillos, no se aloquen, mediten bien, piensen bien, porque ese es el ahorro muchas veces de gran parte de su vida. Y lo peor que podrían hacer es fumar ese ahorro.